Hi coach, I'm Eric Cuella, I'm 19 years old. I have played soccer since I was 6. I enjoy it, it is my passion and I see it as my job. I had experience at UNAM or Pumas, a big club with a lot of history here in Mexico. I currently play at a third division team, which is Reyes FC. One of my main objectives is getting out of my comfort zone and upgrade my level. That's why I want to be a good student athlete at the United States. I want to study computer engineering as well as competing for championships. I hope you like the video and see you. Perico largo, sale Cuellar, se dejas ahora otra vez. Cuellar, se trepó la moto, Cuellar, se le metió Messi en su humanidad otra vez. Cuellar la busca García. García, el 21, cubre la pelota y García despeja. Atención, Cuellar recupera la pelota. Cubert dentro del área. ¡Cubert! ¡Dos balones! Y el esférico que llega largo. Villanueva que mete la lámina, prácticamente un muro. Cuellar otra vez. Otra vez el central adelante de la pelota. El arquero es García. Se metía en problemas. Gana una mordida. Villanueva va a la cobertura, pero sale bien Cuellar. Partido. Si no, al rato después de comer me lanzo directamente a buscarlos. Me quiero viralizar, Mauricio. Pelota larga de Cuellar. Atención, Pérez la busca. Pérez. Ahí también bueno, en Gaona, y Gaona que decía el segundo, Gaona, zurdazo, la estaba haciendo bien el 19, bien la cobertura de quien quieren, sí, de qué diferencia de goleo, Marmolejo arriba la pelota, Gaona que la busca, la peina, primero Cuellar, de buen partido el central, y capitán de los visitantes, Calzada, está en todos lados, para romper la pelota, para hacer los cobros, como ahora el centro, la peina Fonseca, pelota dentro del área, queda viva. Reyes y juegan ya de apoyo los jugadores de Azucareros que van a buscar a Pérez hasta arriba, le meten bien el cuerpo, pura bola, dice el árbitro. Cuenta, abre la pelota donde ya la tiene a continuación en el sector derecho de la cancha el casaca número 3, viene a continuación pelota interesante, puede desbordar, sigue contra dos, vamos a ver qué es lo que hace final. La playera, mientras tanto, parada. Y el pase termina siendo demasiado largo y mejor el pase por parte de Esther buscando a Abel, espera la pasada, buscaba, pero mejor parada hacia la cobertura después de que haya fallado en el pase. Ya viene tocando ahí la bola, triangulando el conjunto de Aragón. Este es interesante, puede ser banda derecha. Rodo, excelente barrida, viene ahora el centro. Le faltaron 5 centímetros. Ahora sí lo desarmaron. Lo desarmaron, pero bien. Y viene esa pelota. Vamos a ver cómo compiten. Pero bien, miren, nada más es lo que le decía. En la que vemos que el equipo de Loyalty tiene la pelota, pero en los contragolpes. ¿Dónde nos están viendo? Si gustan ir a nuestro Instagram, compartir dónde, cómo nos ciencia nos respaldan para plasmar de lujo los valores de tu equipo en tres dedos. Sin identidad no hay equipo. Y miren que hicieron un muy bonito para el número 32, Sebastián Sendejas, pero ahora es el equipo leal quien va hacia adelante. Cuidado, su delantero estaba presionando y ahora sí la están perdiendo los de los Monarcas. Precisamente el equipo de los Reyes, quien comienza a mover desde abajo, le da la vuelta en su sector defensivo en la parte derecha. Van a reventar desde ahí. Parecía que le iba a caer al jugador 25. Y es un toma y daca de un lado para otro. No se puede hacer con el balón ninguno de los dos equipos, al menos de forma clara. Pero ahora. Era buena por parte del equipo de Chilangos. Viene esta esférica donde ya la tiene Cuellar. Cuellar viene aquí a agredir a los comentaristas, pero sobre todo con sus señas, ¿no? No, no es más que sí, nada la agresión física. Y salen jugando con el patero, reinician definitivamente.
De la jugada, el número 3 ya está ahí para recibir el balón, él se lleva uno, da un pase, el número 26, el equipo blanco, el equipo visitante que trata de salir jugando, hacen una triangulación por ahí, están tratando de buscar opciones, ya tocan por la banda derecha, el equipo sale, una triangulación ahí, este Soto sigue con la presión, con la marca, el número 15, este grandote de los Estados Unidos, uy, una mague y se lo llevaron por la banda, pero no importa, sale muy bien, ya sale el balón. Por la banda derecha, el equipo blanco, el visitante se recorta para el centro, ya llega Chucho para hacer presión, salen con él, vamos a jugar, juega nuevamente por la banda derecha, el equipo de Reyes mandan un centro largo hasta el segundo poste. Ya quería meterme de lleno al juego, mientras tanto viene Alejandro Quintana para Enrique, Enrique lo puede liquidar bien, Enrique saca el fogonazo, pero mejor el cruce por parte del central.